existencia, que es una palabra tremendamente atractiva, más para gente joven y de todas las edades, en general tratada con mucha superficialidad, con mucha rapidez. Lo primero que se le viene a la mente a alguien viéndoles a ustedes es si están involucradas o no en algún proceso de resistencia. Entonces uno dice, oye, pero es que resistencia civil. Bueno, ¿qué quiere decir resistir? Mariflor tiene incluso un libro que se llama Resistir, que es un título muy bonito. Se llama Resistir es construir. Resistir es construir, brava. Yo me dedico a construir conocimiento y a fomentar la resistencia civil. Y ella exactamente lo mismo desde su ángulo. Y entonces uno dice, nosotros nos gusta trabajar mucho desde el pensamiento, o sea, desde la reflexión, no tanto desde el catecismo. Yo no vengo a convencerlos de nada. Hay muchas formas de resistir, con armas, sin armas, de no violencia, mixtas, o sea, hasta donde quieran se puede hablar de las combinaciones, las N combinaciones. Pero aquí no vamos a hacer un catecismo de algo que quizás personalmente se me pudiera asociar en el tema de la resistencia civil no violenta, que es desde donde proyectamos muchas cosas. Hay otras formas que depende de ustedes que las podamos enfrentar. ¿Sí se entiende esa regla? O sea, no es catecismo de la resistencia no violenta. Resistir es una palabra que en México incluso se asocia mucho a formas de desobediencia, incluso se usa en una forma muy superficial asociado a desobediencia civil, y eso genera un montón de riesgos, problemas e ingenuidades. Y nosotros, desde el enfoque epistémico, conceptualizar es muy importante. Para mí es fundamental, y más doy la vuelta por muchos lados, y más me doy cuenta que la persona que es capaz de conceptualizar bien lo que hace, lucha mucho mejor. Y no está dando palos a la piñata, pero con los ojos vendados. O sea, conceptualizar no quiere decir usar palabras difíciles, usar erudición, estamos completamente en contra de eso. La conceptualización no tiene nada que ver con la inteligencia, el conocimiento no tiene nada que ver con la inteligencia, y los títulos en la pared y el promedio. No hay idea más epistémicamente absurda que creer que el que tiene 10 sabe más que el que tiene 6. Epistémicamente es patético, sin embargo el orden social así funciona, las becas, en los premios, en los reconocimientos, en el dinero. Entonces yo no lo voy a enfocar desde ahí, la conceptualización, pero sí voy a tratar, por el tipo de espacio en que estamos, de no estar solo haciendo agitación y hablando de acciones directas y cosas que, si ustedes están en algo interesante, pues voy a aprender bastante y me va a interesar, sino que voy a tratar también de hacer un poco un ejercicio que les deje algo de conocimiento para sus luchas. Y en ese sentido, lo que yo creo que deja algo es ponerle nombre más preciso a lo que hacemos, a las acciones y sobre todo a cómo pensamos. La base de la epistemología es la lógica del pensamiento. Y eso es lo que uno se fija todo el tiempo en las personas que lo rodean. ¿Cuál es la lógica con la que piensa? Y a partir de ahí se puede luchar mejor. Esa es la pequeña experiencia que podemos compartir y discutir. Ustedes me interrumpen, me dicen que no están de acuerdo, lo que sea, ¿no? Entonces, yo, antes de hacer la pregunta que realmente me interesa, pero les veo la cara y, pero ustedes paren, soy muy disperso. Porque la pregunta que me interesa es saber si hay alguien aquí. Yo soy una persona que hay gente que me ve como activista social. Por ejemplo, vengo de Nepal como activista social, con 50 países del mundo de gente que está en cosas tremendas. Así me invitaron. Pero también hay gente que me ve como académico, como
teórico, ¿no? Entonces, quiero saber aquí qué predomina. Si predomina gente teórica, académica, estudiantes, universitarios, o si predomina gente que está en el ácido, en situaciones de conflictividad, no sé, de luchas, feminismos, desapariciones, cosas mayúsculas, porque la reflexión y el lenguaje va a ser diferente. Pero son mis dos pasiones, mis dos caras, me puedo adaptar muy bien, sin problema. Pero me importa el principio de realidad de la gente, ¿sí? Porque si no yo les transmitiría mi pasión, el tema del que vengo, y no les va a servir de mucho. Entonces, un pasito atrás, antes de hacer esa pregunta. ¿Qué es así? Resistir. Es un verbo muy importante asociado a luchar, que es una palabra muy choteada, incluso, por ejemplo, en familiares de víctimas de desaparecidos, que son gente ejemplar desde todo punto de vista, pero que viene de la sociedad civil sin ningún tipo de experiencia política ni de nada, y que fue atravesada por la inhumanidad más grande, que es que te desaparezca a un ser más querido. Si tú, la palabra luchar, siempre me dicen, oye Pietro, pero es que es violenta, mejor llámanos constructoras de paz. Yo, que enseño cultura de paz aquí, todo, no soy un gran amigo de la palabra paz, porque se presta para muchos malos entendidos. Me gusta mucho más resistencia civil no violenta como cultura, pero está bien. Pero a ellas la palabra luchar les remite a violencia, porque el orden social inhibe profundamente a todo el que se sale del huacal, en el sentido del niño de la primaria que dice, oiga maestro, no entendí. Ya cállate y presta más atención. Entonces a la tercera el niño ya dejó de preguntar, o sea, dejó de pensar. Y así es el orden social en las formas en que inhibe el pensamiento, y mucho más el original. Entonces, resistir es una palabra a veces estigmatizada, como revoltoso, rebelde, típicas palabras que en el orden social vienen señaladas como alguien que está en contra de algo, ¿no? Hay una imagen que así la voy a poner. Mientras que les voy viendo la cara, me voy a inspirar. Resistir, no sé si voy a decir, yo tecnológicamente soy un desastre, pero no quiero que se vea eso así, porque me distraigo. Pero quiero mostrar esta imagen. ¿Qué hago? ¿Así se puede ver? A ver si, o si alguien me ayuda. ¿Así se ve? Está proyectada, sí. ¿Se puede ver más grande? No. Hace rato lo pusiste más grande. No sé cómo se hace, pero si alguien me ayuda. Ahorita quiero que se vea la imagen de largo, nada más un segundo. Échame la mano. Sí, nada más. Creo que no vamos a ver prácticamente nada. Pero quiero que capten esta idea porque es importante. Esa nada, déjalo ahí. Es una idea importante en el tema de la palabra resistir o la palabra luchar, que es un sinónimo de resistir. Y ahí se puede hablar bastante. Significa, y por qué el orden social la inhibe, la ataca, la estigmatiza permanentemente. Porque para resistir realmente es necesario cambiar la mirada sobre el orden social. A mí yo les preguntaría, bueno, ¿qué ven en este monje? ¿Qué veía? Nadie se equivoca, digan lo que quieran. Está de cabeza. Bravo. ¿Qué más? Nadie se equivoca. Está meditando. Está meditando, bravo. Se ejercita. ¿Eh? Se ejercita. Se ejercita, bravo. ¿Qué más? Que no sea. Está sostenido como por la planta de sus pies, sino por la otra parte, ¿no? Sí, no sé bien cómo sea la disciplina, seguro que el abdomen debe estar cabroncísimo y la planta de los pies debe tener una arqueación durísima, muscular. Está boca abajo, meditando. ¿Cómo es su mirada de la realidad?
invertida. Se lo pueden imaginar, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, la idea de base es esta. El que resiste, resiste en un orden social profundamente atravesado por formas de violencia normalizada. Para mí, yo llevo 37 años sin dar una clase en fila. Menos de aquí, cuando alguna vez vi en este salón. Para mí es profundamente violento ver gente sentada en fila. O sea, es algo tremendo para mí. Sin embargo, bueno, si es el salón, así es, nadie se da cuenta, todo el mundo es normal sentarse en fila y pensar con la nuca del de enfrente. Y el de enfrente ni ve al de atrás. Pero para mí es lo opuesto de la epistemología, de pensar. O sea, vengo a hablar de pensar y 9 décimas del grupo no ve al de al lado, ni al de atrás, ni al de adelante. O sea, ridículo. En realidad todo el mundo piensa conmigo. Todos están mirándome a mí. O sea, eso de pensar tiene poco, se ve más de catecismo que de pensar. Pero lo que quiero decir, y esta es la idea a la que vamos, es así. Hay que detectar y captar qué voy a resistir. Si es que me propongo que en mi vida la idea de resistir sea un principio importante, o luchar. Okay. Entonces, no se puede luchar en general. Nadie va a luchar contra el neoliberalismo ni contra la violencia de género. Se lucha contra gente y personas e identidades concretas, adversarios o desde otra cultura, enemigos que no me quieren. Entonces, este es un tema muy importante para ustedes. Tienen que aprender a distinguir entre lo que es luchar y ser solidario, porque si no, no van a poder a cambiar mucha cosa. Una cosa es ser solidario con los que luchan. Voy a una marcha y soy solidario con los papás de los 43. Otra cosa es ir a enfrentar a Osorio Chong y decirle quiero a mis hijos y no me voy de este cuartel militar. Eso es diferente, porque la marcha después de 4 horas me voy a mi casa, pero el otro se queda en el cuartel 27avo de Iguala. Entonces, es importante, y dejo aquí esto ahora, el tema de si voy a resistir o a luchar, tengo que tener claro que no es lo mismo que apoyar a alguien que enfrenta a la autoridad, porque para luchar hay que enfrentar a una autoridad. No se resiste contra ideas, se resiste contra personas, contra situaciones adversas. Entonces, la resistencia, que es, repito, un término muy dignificado, todo esto es para hablar, es así, es como una relación tirante. Y cuando la relación se tira demasiado, se rompe. Y esa es la desobediencia civil, o la desobediencia, que tiene mucha cola atrás. Lo dejo ahí. Entonces, resistir es un tira y afloje sobre cierta situación concreta de inhumanidad o de injusticia, y esa resistencia puede exacerbarse y quebrarse el límite. ¿Sí? Y eso es una forma, si les gusta podemos llegar hasta ahí, que en la lucha social se llama la desobediencia, o la desobediencia civil, o la desobediencia individual. No existe solo la desobediencia civil, hay situaciones de desobediencia individual, o sea, no colectiva. Gran tema, y gran tema para México, ¿no? Entonces, voy a la pregunta que era lo que me interesaba, es que si no se me va el avión, que es, la mayoría que está en alguna bronca, ¿tienen tomado algún lugar? El semestre pasado tuvimos 5 paros en la facultad. Mi grupo sabe, después del primero les pregunté, díganme por qué estamos parando. Hasta el día de hoy no me han contestado. Sin embargo, tuvimos 4 más, de 3 días cada uno. Entonces, ese es un tema bien interesante para entrar ahora, las formas de acción.
pero quiero antes saber, porque si hay alguien que está por ir preso o tiene tomada oficina o algo, pues vale la pena pensar en voz alta, ¿no? Si alguien está en el ácido, o si estamos tranquilos como universitarios y podemos tomarlo como una forma más expositiva, ¿no? Sin tanta presión. ¿Hay poblaciones tomadas? No, yo digo aquí en el salón. No, sí, en México, ni hablar, sí, a eso vamos. Pero yo, primero ustedes, después los 43, las madres feministas, todo lo que quieran, pero lo primero, el grupo. ¿Hay alguna identidad aquí que está confrontada con algún poder o alguna situación tensa, agresiva, para no decir violenta, lo que sea? Pregunta, no, no es obligatorio. Pregunta. ¿Eh? Sí, claro, hoy, ahora. ¿La de que ahorita? No. O sea, porque yo estuve en los paros. Sí. Sí, pero ahora no hay paro. Bueno, cuidado, hubo paro la semana pasada, la otra semana, ¿no? Para el Día de la Mujer, el 8 de marzo. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, digamos, podemos enfrentar con más calma la conceptualización, ideas, ¿no? Ok. Bravo, vas. Les estoy dando tiempo para que procesen, porque estoy diciendo cosas fuertes. Dale. Fuerte. ¿Eh? ¿De? De esa. Sí, brava. Y entonces, bueno, ahí estoy es una colectiva feminista de artistas. Es como arte urbano. Tienes plumones de flor. Pero pues también tenemos como vinculación. Sí. Y en diciembre, enero, un poco diciembre, un poco enero de este año, pues hicimos, bueno, conocimos un caso por otra colectiva que se llama Necias, así como Nesa, pero con una E en medio. Genial. Entonces, fue un caso muy fuerte de un feminicidio. Les comento bien rápidamente el caso, que fue como lo último. Allí en Nesa está el tiradero del Puerto Suchiaca. Claro. Entonces, en ese tiradero, mucha gente pues vive como entre cartón y casas de cartón y esas cosas, ¿no? Entonces, una mujer vivía con su... una mujer discapacitada, con silla de ruedas, paralizada de la cintura hacia abajo, vivía con su papá en unas casas de cartón donde vivían pues varios tutelares, y uno de sus vecinos ya había intentado violarla varias veces mientras estaba borracho. Pero el caso pues es que siempre iba borracho a intentar violarla cuando no estaba su papá, pero siempre perdía, ¿no? O sea, como que se aventaba como un round y el borracho siempre perdía. Entonces le empezaban a agarrar como mucho coraje este tipo. Y la violación pues empieza muy temprano, como a las 4 de la mañana, algo así, y ella estaba dormida dentro de su casa, se salió su papá por penar y el tipo estaba muy borracho e incendió su casa. Como su casa era de cartón, pues toda se incendió, ella no alcanzó a tomar su silla de ruedas y murió pues así, ¿no? ¿Ella? Ella murió. ¿Quemada? Estaba, sí, quemada dentro de su casa, porque no puede escapar porque... Okay. No alcanza su silla de ruedas, ¿no? El caso es que se la llevó el CEMEFO, que sería como lo del Estado de México, y cuando se la llevaron su papá, eso fue un poquito antes de Navidad, 23, 22 de diciembre. Entonces, cuando fueron, en el CEMEFO pues como que querían más como celebrar la Navidad y eso, y entonces, bueno, no es el CEMEFO, sino es una... la fiscalía, es que pues en esa volvió todo está juntito, ¿no? O sea, todos los poderes están como súper juntitos. O
Palacio Municipal, la Plaza de la Justicia, todo está como muy bonito. Y entonces el señor fue a recoger el cuerpo de su hija, pero no tenía dinero para pagar el funeral. Entonces, como no tenía dinero para pagar el funeral, no le querían dar el cuerpo de su hija para poder pues, darle sepultura, ¿no? El señor, la familia del señor es más de Chimalhuacán y se tardaron, bueno, cuando nosotras nos enteramos de que eso había pasado, o sea, les estaban pidiendo el cuerpo, porque aparte primero nos habían dicho que como ya estaba medio quemado el cuerpo, o sea, sí habían alcanzado como a pagarlo, pero como estaba medio quemado el cuerpo, no podían ya entregarlo. O sea, eso era lo que decía, ¿no? Que no podían entregarlo porque ya medio se había quemado. Y entonces, pues ya de que había estado medio quemado, no, estuvo medio desaparecido el cuerpo. Ya después iban a entregar uno, pero cuando nosotras nos enteramos, que pues querían entregar, o sea, de repente decían que ya habían quemado el cuerpo, también lo habían incinerado, yeah. Pero algún otro colectivo feminista de abogadas. Sí. ¿Sí? ¿Qué oímos? ¿Sí? Algún otro colectivo de abogadas feministas, pues metieron como algunos amparos y dijeron que, pues que si era víctima de feminicidio no puede. Quemar su cuerpo porque es la evidencia, ¿no? Como tal, entonces, pues se empezaron como a pelear y, bueno, entregaron el cuerpo hasta febrero, que fue cuando, o sea, tuvimos que estar yendo como a la fiscalía y estar así como de que no, pues entreguen, están preguntando y están haciendo como presión, y pues es como pesado, y entonces, como que muchas colectivas, que yo precisamente, pues soy más de una que hace arte urbano, pero. ¿Qué hacen qué? Arte urbano. ¿Ya? Pero me llamaban como para acuerpar el cuerpo, ¿no? El que ¿sí? siempre estuviera distinguiendo el cuerpo. Sí. Y ya cuando lo entregaron, pues sí conseguimos igual a alguien que nos ayudara con las pruebas forenses para determinar que sí había sido, que sí había sido su cuerpo, ¿no? Que sí era el cuerpo el que nos habían entregado. Y pues ahora ya le pudieron dar una sepultura. Se hizo como un tratado de Nezahualcóyotl hacia Chimalhuacán, no es un tramo muy, o sea, no pasan de 5 kilómetros, 6, y entonces consiguieron como un carro y pues se inventó como que el transporte desde cuando salió de la fiscalía hasta que llegara al panteón que está ahí en Chimalhuacán, pues pudiera como mostrarse y hacerlo como un tipo de manifestación. Se hizo y bueno, ahora ya. Si yo te pregunto, ¿cuál fue la acción que logró que entregaran el cuerpo? ¿Cuál crees? Pues el estar ahí molestando, yo pienso. No, bueno, esa es una acción. Así como estar ahí todos los días, porque si era de que, o sea, hoy no podías tú, pero mañana otra persona, así que siempre estuviera alguien todo el tiempo ahí, ¿no? A ver, con más cuidado. El chiste está en aprender de las experiencias para luchar mejor, si se entiende. Si ella me dice estar ahí todos los días fregando, pues poco aprendizaje. Es un tema anecdótico. O sea, es un tema mucho más profundo que estar ahí fregando. Hay que conceptualizar qué se hizo como forma de lucha, ¿sí? No como anécdota. ¿Sí se entiende? Porque el ejemplo es muy bueno. Ok. Entonces, fíjense, vuelvo a hacerte la pregunta. Si yo te pediría un poco más de rigor conceptual sobre la acción. Estamos hablando, quitando el caso del Bordo de Neza en sí mismo, sino como un caso más genérico, de cómo presionar a una autoridad política en el caso de, en este caso forense, o otra situación. Ese es el problema que enfrentamos. ¿Cómo presionar a una autoridad? ¿Sí? Desde otro ángulo. ¿Qué es lo que le duele más a la autoridad donde uno presiona? Ese es el aprendizaje que hace la gente mala, como yo. ¿Dónde tiene puntos más débiles? Porque ahí es donde hay que apuntar. Yo diría desde la no violencia, pero me podrías decir desde otros ángulos. Eso es lo que quiero aprender.
Entonces, el tema no es que estamos fregando todo el día. Hay varias variables que quiero averiguar. Entonces, a la señora, porque no tenía dinero, no le entregaban el cuerpo. ¿Sí? No, déjame ubicar. ¿El actor quién es? ¿El cuerpo forense de Nessa? Sí, el Palacio de Justicia, que fueron los que recogieron. Tiene un área forense. Sí. Ok. ¿Y esa área forense es la que entrega los cuerpos para que se dé sepultura? Ajá. Ok. ¿Fue el papá de la señora? Bueno, de la chica. Y no lo pelaron porque no tenía dinero y es pobre. Ajá. Ok, entonces esa fue la primera. La segunda vez, ¿qué pasó? Trata de ubicar la acción. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron la segunda vez? ¿Fue el papá solo? No, el papá ya no fue solo, ya okay. Como que buscó ahí enfrente, enfrente del palacio sí. Principal. Hay un antimonumental sí. De los feminicidios. Entonces, ahí justo de frente rentaron una AC, lo que ahorita es una AC, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Vivir Sin Violencia, algo así, o periferia, algo como de la periferia de violencia, ¿sí? Tienen el nombre. Y ahí, pues, como que rentaron un localito y llega mucha gente que, como que es como. Como que van al Palacio de Justicia y no les para bola y bueno, entonces ya como que están cerquita y ya como que va la gente luego como el colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces el señor fue con ellas. O sea, sí, cuando... hay un módulo de una C que se dedica a temas feminicidios, violencia sí. De género, frente a la presidencia municipal, ok, el antimonumenta. Ok, entonces el papá fue ahí a pedir ayuda. Sí, a decirles pues lo que había pasado y que él pensaba, porque aparte el señor pues no tiene como, o sea, no tiene estudios de primaria, ¿no? Sí. Entonces, el señor, no. O sea, como que medio se hacía la idea, como que medio dijo, es que mi hija creo que fue víctima de feminicidio, sí. ¿No? Porque era lo que nos contaban. Que les lo habían entendido en primer lugar, que el señor ni siquiera sabía si mi hija, o sea, no, sí. Es una vez no pasaba. ¿No? Concéntrate en la acción, fue a pedir ayuda. Ajá. Sí. Le dieron ayuda. Sí. ¿Y qué pasó al otro día? Pues acudieron y fue cuando les dijeron al colectivo sí. Que no les podían entregar el cuerpo porque ya había sido incinerado. Sí. ¿Y qué hizo el colectivo? Pues empezó a decir que buscó primero unas abogadas sí. Y las abogadas fueron las que les dijeron, ¿no? que pues no podían haber incinerado el cuerpo porque aunque el señor no lo supiera, pues quienes recogieron el cuerpo sí sabían que había sido víctima de feminicidio, entonces ellos tendrían que haber como resguardado el cuerpo durante la investigación, sí. O sea, ese era como el deber ser, ¿no? Sí. Y, ¿no lo hicieron? Sí lo hicieron. O sea, sí resguardaron el cuerpo, sí. Pero no lo querían como entregar porque primero ya habían dicho que lo habían incinerado. O sea, como eran fechas más como de Navidad, sí. O sea, como que era como de que, ¿para qué vienes a pedirme hoy el cuerpo de tu hija, ¿no? El 27, o sea, era como esa, como que ese era el discurso sí. De que se lo entregaban después y se iba alargando y alargando y alargando, o sea, le decían al señor ven mañana y así fue conforme, pues ya decían, es que no podemos estar todo el tiempo aquí siempre, ¿no? Y tenemos un grupo de WhatsApp y ya fue cuando dijeron, pues es que esto está muy feo, nos contaron todo lo que había pasado y ya fue cuando dijeron que pues siempre que alguien tuviera como un ratito libre, que fuera a pasar como el día ahí en la fiscalía para, pues para no quitar nunca el dedo del renglón. Ok, perfecto. Parece una cosa anecdótica, pequeña, no sé qué, pero hay variables importantes, que es a lo que vamos. ¿Cuáles son las variables que ayudan a luchar mejor, a resistir mejor? Ok. Un primer tema que ella plantea es así. En cualquier lucha social siempre hay que buscar algún círculo de alianzas.
pero no para tener cuates, para tener fuerza moral. La base de las alianzas, de lo que me estás planteando, tiene que ver con dos ideas básicas del resistir: la fuerza material, o sea, ser más cuerpos, más personas, la autoridad resiente más cuanto más gente ve, elemental, un maestro, mi papá, mi mamá, si mis hermanitos se ponen al brinco y me apoyan ahí, va a estar en problemas, somos más. Todo este tema de la cantidad es importante, pero hay una variable mucho más importante que la cantidad, que es la fuerza moral. O sea, ¿qué es lo que no se ve, pero es lo decisivo? En las luchas sociales, el adversario sabe perfectamente que tiene que ganar la impugnación moral. Por eso en México, el tema no es si matan a Marcos o a López Obrador. El problema de la autoridad es que no puede con la fuerza moral de ellos. Eso es lo que no puede. La fuerza material los mata en 3/4 de segundo. Marcos dando la vuelta por el país. Digo Marcos como podría decir otros. O sea, hay identidades sociales. Por ejemplo, un padre al que le quema la hija y hay una ONG al lado que está visibilizando, o la población, que concentran fuerza moral. Y eso es lo que el adversario lo va quebrando. Entonces, muchas veces, la fuerza material, o sea, ir llevando más gente cada día o quedarse ahí, justamente lo que hace es cambiar la relación de fuerza moral con la autoridad. Y esa es la clave de ganar o no una resistencia. Y sobre esto hay muchísimo que se puede hablar y es un tema fundamental. El momento que un papá le da una cachetada a un hijo y le dice cállate, es el momento de más debilidad moral. Sin embargo, tú dirías, es el momento de mayor fortaleza, porque lo aplastó como una cucaracha. O Putin invadiendo Ucrania. Dice, ay, guau, mira qué fuerza material, echó todo el ejército sobre. Sí, pero la fuerza moral cada día se desploma más. Claro, el adversario puede apostar todo a la fuerza material. Es el tema de la violencia con la violencia, la espiral de la guerra. Si se entiende la lógica, no quiere decir que el adversario esté en la lógica de la fuerza moral y la resistencia no violenta. Eso está en uno. Entonces, hay un tema bien interesante, no es para ahora, pero que es lo que se llama en la resistencia el judo político o el jiu-jitsu, que es revertir hacia el adversario un error moral de él. En este caso, el error moral es no entregar el cuerpo. Entonces, en la medida que crece la presión, a partir de muchas formas, cada vez más la fuerza moral de la autoridad, por la presión continua, se va descomponiendo. Y el temor a que se visibilice en otros lugares, o sea, a nivel nacional, a nivel de lo que sea. Eso es lo que llama el judo político, revertir un error moral hacia el adversario. Es lo que todo niño aprende rápido con su mamá y papá, pero aquí estamos hablando de la sofisticación de la lucha social, y que es un arte. Entonces, ella dijo una palabra, voy a cerrar esta parte aquí, dijo una palabra rápida que fue la primera que tomé, que dijiste todos los días muere y muere, ¿no? ¿Cómo dijiste? Que estaba lleno diario, fastidiado. Molestando. Vamos a ponerle un nombre mucho más preciso, que se llama la firmeza permanente. Es el nombre de la resistencia civil, ese nombre lo aprendí de Brasil. Así le llaman ellos a la resistencia civil, a firmeza permanente. Entonces, no es el hecho de que estoy chingue y chingue todos los días, es el hecho de que no me voy hasta que resuelvas. Eso es un arma letal en la resistencia civil. Y es muy importante. Es lo que hacen, por ejemplo, los familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, la repetición de una identidad con más fuerza moral que la del papá solo, o sea, el grupo feminista, vecinos, no sé, ahora no voy a entrar en más detalle, se me va a ir, si no, todo el tiempo, me estoy asustando,
es el cóctel de la resistencia civil que hay que saber combinar, porque si no, fácilmente puede caer uno en la espiral de la violencia. Pinche autoridad, no sé qué, voy, tiro piedras, pintarrajeo todo, me voy, y a ver, o me llevo el cuerpo a la brava, o lo que sea. Entonces, hay muchas formas de resistencia civil. Estamos hablando de claves que ayudan históricamente y masivamente a lograr cosas tal vez con menos costo en la espiral de la guerra, que es la que en principio la no violencia busca evitar, aunque a veces no se puede, y es todo un tema. ¿Se entiende la lógica? Entonces, la firmeza permanente, la alianza para aumentar la fuerza moral, fundamental. Puede ser también una alianza que aumente la fuerza material. A veces la fuerza moral, marcha de los familiares de los 43, está asociada a desbordar el zócalo. Entonces, la fuerza moral puede estar asociada a las masas, pero no siempre. Hay cuerpos que tienen un poder social mucho mayor que la cantidad, ¿no? Se para el Papa en la esquina de algo y dice, esto es así, no me voy, todo se da vuelta, no necesita que haya 2 millones de personas en el Zócalo, porque el orden social funciona a partir del poder social, y el poder social de cada cuerpo, no ante Dios sino socialmente, no es el mismo, y hay que conocer el poder social de los cuerpos para luchar mejor, ¿no? Y este ejemplo es bien interesante. Ahora, vamos un segundito, un pasito, a ordenar la idea para la vuelta de tuerca, que es así. La palabra resistencia tiene orígenes históricos, pero alguien que es un clásico asociado es Gandhi. Gandhi, en la India, a inicios del siglo XX, se encuentra con el problema que es el mismo de nuestras culturas indígenas, que es la idea de resistencia asociada a lo pasivo. Sí, la resistencia como una forma pasiva. Y plantea que para echar a los ingleses, para primero en Sudáfrica y luego en el tema de la India, hay que construir una nueva idea de resistencia, pero activa. Y ese es el gran debate de la humanidad durante todo el siglo XX en muchísimas corrientes, no solo la de la no violencia. ¿Cómo poner un apellido a la idea de resistencia que no tenga que ver con el pacifismo pasivo, o lo pasivo? Él crea una palabra que se llama la fuerza de la verdad, una fuerza, ¿sí? No es una pasividad, sino que es una fuerza que busca una relación diferente con el adversario, ¿no? Y construye esta palabra que es satyagraha, la fuerza de la verdad. Ok. Si uno revisa la teoría de la resistencia hacia adelante, lo que se ha estado pensando de las luchas, por ejemplo, sufragistas, fin del siglo XIX, inicios del XX, que son luchas que inspiraron profundamente no solo al gandhismo, y las luchas revolucionarias de inicios del siglo XX, se da cuenta que la resistencia está asociada al poder. Este es el tema clave para ustedes, si deciden resistir en ciertas situaciones de su vida cotidiana. Resistir tiene que ver con tomar conciencia del propio poder y, dos, decidir usarlo. Y esto es quizás lo más importante de la sesión. La inmensa mayoría de la gente que nos rodea no tiene idea que tiene poder. La inmensa mayoría. Aunque diga que sí. Un porcentaje, tomen esto como una provocación en buen plan, pero tómenlo así. Un porcentaje del 20%, 25%, sabe que tiene poder, ha tomado conciencia que tiene poder. Seguramente todos están ahí. Todos.
Y de esos, menos del 5% lo va a usar. Esa es mi pequeña experiencia de vida. La mayoría de la gente, en el mejor de los casos, tiene conciencia que tiene un poder, pero por X razón no lo usa. O sea, no resiste o no lucha, entre comillas. ¿Por qué? Porque usarlo significa enfrentar a un adversario. Y significa problemas. Comodidad, miedos, conveniencia, títulos, becas, carrera universitaria, laboral, muchas situaciones. No es negativo. Todos tenemos ese problema, lo hemos hecho, pero la maldad que estamos haciendo es hacerlo consciente. ¿Sí? Porque lo que interesa de esta charla es que ustedes sean sujetos de lucha, de resistir. No nada más ahora que hablemos que las mujeres desaparecidas, los autodefensas, los indígenas, y nos llenemos la boca y las feministas, pero nosotros nunca metamos el cuerpo. Entonces, bueno, la maldad que yo hago, digo, no voy a hacer un show de información de la resistencia civil mexicana para que nos emocionemos y comentamos el infantilismo social de que nombramos a un indígena que resiste como una minera y asociar mi identidad a la de indígena como si yo estuviera resistiendo. No. Para estar resistiendo hay que meter el cuerpo. ¿Sí se entiende? Entonces, dejo esta toma de conciencia, que ojalá lo hubiera sabido a la edad de ustedes. Yo la aprendía más del doble y tengo el mismo problema de ustedes. No estoy para nada mejor. ¿Qué es así? Resistir está asociado al poder. Primer gran elemento. Segundo elemento. El poder puede ser un inobservable. No tengo ni idea de lo que es ni de lo que tengo. Así opera la inmensa mayoría de la especie humana. Lo tiene, pero no lo sabe. Dos. El poder puede ser un acto de toma de conciencia de que sí lo tengo y tengo dignidad y etcétera, aunque sea joven, etcétera, etcétera. Pero puedo decidir no usarlo. Hay una frase muy importante de Lenin que es así: el poder no se enuncia, se ejerce. Y ese es un tema fundamental con el que uno ve a la gente que lo rodea. El poder no es un tema que se está diciendo, es una acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno es libre de decidir ejercerlo o no. Porque ejercer el poder en un orden social basado en la desigualdad, en la violencia, etc., tiene consecuencias. Porque el orden social se basa en la obediencia y el castigo. Pero claro, el que obedece tiene premio. Es parte del juego. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente que el que resiste no va a tener premio. Por lo menos de primera. Al contrario, va a tener situaciones de tensión alrededor, pero son las que le van a dar sentido a su vida. O por lo menos le van a evitar perder el sentido de su vida con una comunidad que resiste a que le destruyan el río con azufre para extraer oro a cielo abierto. ¿Sí se entiende? Ok, sobre esto, voy muy rápido, ¿no? Porque no quiero echar rollo, como no veo rebote. Bueno, quiero hacer un comentario. Sí, aguas más profundas. Es muy breve, ¿eh? Cuando tú dijiste hay premio, ese premio existe. Ese premio es el juego de la zanahoria. ¿Qué crees que te dan un premio? Bueno, ¿crees sí, que el tengo Nobel una clase, una cátedra, el es un premio? Bueno, en la corrupción mexicana puede ser, pero en una condición normal, ¿sí? En cualquier sociedad contemporánea, ¿crees que te dan un premio al no violentarte? Sí. Pero no es un premio, es el derecho al que ya tuviste de siempre. Es el juego de la zanahoria. Sí,
Sí, sin poner juicios de valor, estoy de acuerdo. Lo importante es conceptualizar qué quiere decir resistir. Resistir tiene una relación de poder. Resistir tiene un adversario. Porque plantearse resistir sin un adversario es jugar a la simulación. No, hay un adversario que no quiere lo que estoy haciendo. Puede ser violento, puede ser no, puede ser racional, puede ser muy humano, no hay problema, nadie está diciendo que es negativo. Puede tener razón, puedo estar resistiendo algo negativo, que no ayuda a la comunidad. Si se entiende, no estoy poniendo las causas, estoy poniendo la forma de la acción. Si se entiende la reflexión, a nadie le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Sí, ok, vas. A mí solo me gustaría como entender un poco más como qué cabe dentro del rango de meter el cuerpo, ¿no? Sí. Porque pues hay cuerpos que son como, no sé, anatómicamente más fuertes que otros, hay cuerpos de diferentes formas, ¿no? Y parece que, o sea, bueno, a mí me parecería que hay formas de resistir que no necesariamente implican como un movimiento de cuerpo. Bueno, es hermoso y ya me diste la pista. Estaba yo tanteando si daba vuelta de puerta o algo. Tiene muchas cosas en uno. ¿Se entendió lo que dijo? Mariana. Fíjese, cuando decimos cuerpo, no estoy diciendo una bola de huesos, ni de carne, ni de pelos. Estoy diciendo una identidad social, epistémica, intelectual, moral, que para mí es la más importante, de clase social. O sea, cuerpo no es así lo que diríamos el cuerpo, es una identidad social, va mucho más allá de lo que se ve. La identidad corporal material es solo el primer observable externo. Cuando nos vemos, pues sí, estamos viendo, yo me fijo en los zapatos de la gente, por ejemplo, ustedes no sé en qué se fijan. Pero bueno, cada uno se fija en cosas para conocer la identidad del otro a ojo de buen cubero. Ya. Pero eso es solo la punta del iceberg. No nos vamos a quedar con eso. Segunda cosa bien interesante que dijo. Hay cuerpos más débiles en la identidad más exterior corporal, ¿sí? Material. Pero cuando un soldado está bloqueando la entrada de un camino de una milpa zapatista, ¿qué crees que prefiere que se le ponga enfrente? ¿Un cabrón así o una persona en silla de ruedas? ¿A quién prefiere tener enfrente que le diga no pasas? ¿Eh? ¿A mí? ¿Por qué? Está justificado totalmente, y mucho más si le llego a mentar la madre. Cosa que no haría porque le estoy dando el juego de la espiral de la guerra, de lo que está esperando. Sí, solo acabar la idea y basta. Entonces, la idea de debilidad corporal cruzada con fuerza moral cambia. La fuerza moral de un cuerpo de alguien en silla de ruedas que le dice no entres a mi milpa es infinitamente mayor que la mía. Es la lucha social. ¿Se entiende? Entonces, la variable, estoy hablando de resistencia civil, no violenta, etc. Si fuera armada, diría, no, mejor Pietro con un palo, un buen asadón, un buen machete, que un discapacitado con un machete. Esa es otra lógica. Yo te hablé desde la lógica de la resistencia civil no violenta. Pero hay otras formas. ¿Sí se entiende? O sea, tema complejo. Pero muy lindo. Ahora vamos a los niveles, a meter el cuerpo. Pero sobre eso, dale, brava. Sí, solo pensaba que hay otras como fuerza, o sea, que meter el cuerpo también va más allá de la fuerza física, o sea, pensaba como meter el cuerpo suena también como a cualquier acción social, que es, o sea, como ir a ayudar a la gente, ¿no? Cualquier cosa que pueda hacer, meter, o sea, como ponerte en una situación muy bueno. O sea, por ejemplo, el arte o la ayuda. El arte es una acción. Claro, y es meter el cuerpo. Por supuesto. Bravo. Por eso
como empezamos a hablar es así. La palabra luchar está muy tergiversada. Hay que darle una complejidad diferente. Si hay una obra de arte, es una acción de lucha social también. La reflexión, lo que estamos haciendo, no es una charla de café, es una acción de meter el cuerpo. Yo estoy metiendo el cuerpo y ustedes también. Ok, no estamos bloqueando el aeropuerto como CENTE para no sé qué, pedir que la reforma educativa no pase. Esa es otra forma de meter el cuerpo que tiene que ver con su pregunta de los niveles. Pero no quita que esto es meter el cuerpo también. ¿Sí se entiende? Y la reflexión también es meter el cuerpo. Porque, gran verdad, el cuerpo piensa. Nosotros creemos que el cuerpo es esta bola de músculos así externa, ¿no? Ni idea, el cuerpo es un objeto que está pensando todo el tiempo, el cuerpo. Y ni se habla ya de los estudios de la piel y de las formas, ya que hay sofisticadísimas de lo que es pensar, ¿sí? Que es mucho más que cruzar dos neuronas. Ok, ahí vamos, ahora vamos a tu pregunta. ¿Alguien levantó? Yo, sí, sí. Es que no sé si algo me está faltando. Quiero, retomando la pregunta, sí. Es, ok, si hay distintas maneras de poner el cuerpo, pero entonces, si solo lo vamos a contar como actores públicos, okay, se puede resistir solo, bueno, no públicos, perdón, con un manismo. Sí. Pero se puede resistir, digamos, a cualquier cosa. Esto de nuevo, vamos a luchar contra el neoliberalismo. Voy a resistir a. Estaba pensando en estas personas que se juntaban en el sexenio Calderón a votar los nombres de desaparecidos. Sí. Eso claramente es una acción política. Pero hay mujeres que se juntan a abordar, incluso hay hombres que se juntan a abordar en estos talleres de nuevas masculinidades. Sí. Y creo que hay una acción política, pero no sé si eso entra en esta definición de resistencia. Sí, claro. Justamente estamos abriendo el tema para que cada uno, donde sea y en lo que sea, aún en la mesa de comida de la familia, meta el cuerpo. Esa es la maldad que estamos compartiendo. Y no solo está esperando de tomar el cuartel de la 27 zona militar de Iguala, y de ahí para abajo todo es chiste, no es meter el cuerpo. No, meter el cuerpo tiene una dimensión de estar aquí reflexionando, construyendo un espacio de reflexión y no de catecismo. ¿Sí se entiende? Esa es la forma en la que yo entiendo resistir a una tentación del mundo académico, que es venir y llenar la cabeza de todas las luchas sociales que hay en México, y todos nos vamos contentos y no estamos en ninguna. ¿Sí se entiende? Entonces mi forma de construir reflexión es creando un principio de realidad de ruptura, de a ver dónde voy a meter el cuerpo. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende la idea? Ok, pero sí. Sobre esto. Sí, es una pregunta rápida. O sea, que podríamos decir que es como mantenerse activo. Sí, bueno, paso atrás. Dijimos que el problema gandhiano, el problema anarquista, sufragista, es que la palabra resistir estaba muy asociada a pacifismo, a pasivo. Y tienen ese problema a fin del siglo XIX, inicios del XX. Y tienen que construir otras categorías activas. La misma no violencia, activa. Sí, bravo. Justamente, aunque no quiere decir que fuera pasivo, pero se necesitaba una vuelta de tuerca hacia la autoridad en la forma de confrontar. Sí, brava, vas. Estamos en lo de meter el cuerpo. Sí, entiendo. Bien. Ya que cualquier acción intencionada puede ya implicar un acto de resistencia. Pero la pregunta quizá acá es cómo, en dónde debemos quedarnos para pensar que X o Y resistencia, la individual o la colectiva, en donde sea que esté metiendo el cuerpo, ha tenido o ha sido efectiva. ¿Es ya efectivo desde el hecho en el que logramos meter el cuerpo? ¿O hay algo más, dado que estamos vinculando el término resistencia a lucha? En una lucha hay una búsqueda que va más allá de la lucha en sí misma. No sé si me... Sí. Sí. Otro tema es el resultado. El pensamiento periférico, que es en el que todos nos movemos, evalúa a las luchas, a las personas, por el resultado. Por eso evalúa un semestre con la calificación final. Es lo opuesto de la epistemología, es el infantilismo social más pequeño.
Pero el orden social funciona así. La medida de la lucha no es el éxito, lo final, es el proceso. Tiene que ver con otra mirada, ¿no? Y es el tema del fin y los medios, que es un tema tremendamente importante. Queda ahí. Ahora, si quieres, lo insistes, pero después, porque estamos en un problema anterior. Sí, perdona. Entonces, sobre esto. Sí, meter el cuerpo podría ser presión hacia la autoridad para conseguir un resultado. Bravo. ¿Sí? Escuchen. Sí, sobre eso. Sí, a él dile, no a mí. Sí. Ah, bueno, señor Redondo. Ah, o al grupo, sí. Por tanto, entonces, teorizar también sería una forma de resistencia, sería una forma de abordarlo. Es que pienso como en esa pasividad, en esa actividad, ¿no? En el escribir, en este caso, teorizar, conceptualizar, culmina a veces como en, ay, qué tibio, ¿no? Ay, qué pasivo. Pero también ser como ese ente pasivo, estás en una posición, ¿no? De, pues materialmente no estás presente en esa lucha cuerpal, pero estás como dimensionándolo y, no sé, el caso de la persona de Nessa, ¿no? Aunque ya pasó, pero te dimensionas, pues, energéticamente con ese caso. Entonces, en esas formas de actuar. No, no, es cierto, sí. Se hizo presente. Metió un cuerpo. Sí. Se hizo oír. Vas muy bien, síguele. Síguele. Sí, de estar presente energéticamente, ¿no? Aunque no estés como en esa presencia física. Tú dijiste escribir, la única forma de teorizar es escribir, ¿no? No, no, no. Bravo. Yo también lo pienso como lo que decía de dimensionarlo con el arte o lo de los tejidos, ¿no? Son otras formas de expresarte normalmente. Bravo. Bravo. Reflexionar es meter el cuerpo, es una acción. Lo que estamos haciendo es una acción, no una charla de café abstracta. Okay. Por eso hay que cambiar la mirada sobre las acciones que me rodean y que hago. Ahí es donde empiezo a entender que quiere resistir, en el sentido incluso de Lenin, que les decía, de usar el poder. Porque el orden social en que vivimos se basa en el discurso. Ese es el gran peligro, vivir del discurso. Es la base del infantilismo social en nuestro país. Es la base, por ejemplo, de la oposición, el discurso. No tiene que ver con la realidad, pero lo mediático lo impone. Entonces la gente repite lo que no tiene idea que repite. Sí se entiende en todo, de un lado o de otro. Sí, vas. Me gusta poco, pero concentrado. Por eso no quiero abrir el tema para no alejarme del original, ¿no? De meter el cuerpo, ¿qué es? Sí, dale. Creo que lo dijo justo después de él, pero es meter el cuerpo precisamente también implica como, o sea, que es escribir, como se puede entender como así, no se ha entendido como así, pero justo cambiar el discurso, ¿no? Y valorizar las acciones, porque escribir es una cosa corporal también, ¿no? O sea, no solo tu cerebro es el que escribe, ¿no? Sino también sientes. Pero escribir es una acción. No es lo mismo escribir en mi cuaderno, escribir en una clase y leerlo, escribir una carta a la jornada, escribir una carta a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, escribir una carta a la directora de la facultad. Todo es escribir, pero el objeto material y la acción cambia totalmente. ¿Sí se entiende? Porque la relación de poder en la que escribo cambia. Y tiene que ver muchas veces con lo público o no, en qué hago mi escrito.
Esa es la medida de la resistencia o no muchas veces. Si escribo algo y lo tengo en el cajón de casa o se lo muestro solo al maestro, no es lo mismo que si se lo llevo a la directora o lo publico en la jornada semanal. El nivel de confrontación es totalmente diferente. No es que sea mejor o peor, pero es otra acción. Oye, Pietro, pero es la misma carta. Sí, pero el público a quien va dirigida es totalmente diferente. Cambia la acción, aunque la carta sea la misma. Y esto es un tema importante, letras de oro, antes que se me olvide, y ahí va. Tú dices, una marcha, exactamente las mismas 5.000 personas, vestidas igualito. Pero esa marcha al Zócalo no es lo mismo que esa marcha al cuartel de la Sedena. Pero ¿cómo, Pietro, si las dos son marchas? Y las dos éramos los mismos, e íbamos vestidos igual. Salimos a la misma hora y nos fuimos a casa a la misma hora. Sí, pero el lugar cambió la acción. Ese es un gran secreto de la resistencia civil. El lugar cambia la acción. Aunque la acción se llame marcha. Pero ver las acciones de resistencia civil en la categoría marcha es un infantilismo. Es no entender lo que se está confrontando. Porque no ayuda a visualizar la confrontación. El tiempo y el espacio cambia la acción, aunque sea la misma marcha. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto, como les dije, ojalá lo hubiera sabido a la edad de ustedes. Es una maldad que aprendí al doble de la edad de ustedes. Pero vaya que es importante. Bueno, no, pero a ver, ibas tú antes. ¿Quién más levantó? Ya, tú estabas, perdón. Dale, ella fue primero, luego tú y luego tú. Sí, concreto. Gracias, sí, es rápido. A mí me hace un poco de ruido eso que... A ellos, no a mí, no a mí eso. Que menciona de que en Brasil es considerada resistencia pacífica. Firmeza permanente. Como pasiva. O sea, esta terminología. Pero yo me gustaría preguntar... Eso era Gandhi, no Brasil. Ah, sí. No, pero está bien. Me muevo mucho porque yo escucho resistencia y lo que me viene a la mente es lo contrario, ¿no? O sea, como estar activo. Bueno. Entonces, sí lo podemos llamar así, o sea, o llame... Justo, tú eres reflejo del gran cambio de un siglo donde la idea de resistencia pasiva, por ejemplo, el indígena que va, agacha la cabeza y luego se va y hace lo que se le pega la gana, pero no enfrenta a la autoridad. O esconde los ídolos abajo porque no los puede mostrar. Esas son infinitas formas de resistencia pasiva en genocidios, masacres, colonialismos, etc. Pero hoy en día tiene un carácter totalmente activo y confrontativo. Justamente por eso estamos en otro lenguaje. Pero fue un problema hace más de un siglo. Que vaya que enfrentaron muchos movimientos sociales. Sí, muy bueno. ¿Vas tú ahora? Dale. Solo quería una reflexión sobre meter el cuerpo, porque es algo que me toca mucho. Bravo. Porque la primera vez que lo escuché fue en danza y en teatro. ¿En dónde? En danza. Danza y en teatro. Oh, qué hermoso. Y justo me hace mucho sentido como el... Bueno, cuando lo escuché ahí, se refería a no ser, a no hacer como que, sino como hacerlo con una feminidad, ¿no? Y cuando pasó de la compañera que abrió la puerta, se me vino a la cabeza que tiene que ver con el compromiso, ¿no? O sea, como meter el cuerpo es comprometido y es una cosa como... O sea, un poco también diría disruptiva, no lo sé, o sea, como o abre la puerta o no abre la puerta. Y por eso tiene que hacerlo fuerte y meter el cuerpo para abrirla, porque no se tiene que quedar a la mitad, ¿no? Y es el compromiso de abrir la puerta. Ya, pues en muchas marchas, ¿no? Dicen, venga, vuelva. En ciertas marchas feministas o en otros contextos dicen, es que necesitamos que vengan a vuelva en ocupas o en otro tipo de cuestiones. Sí. Eso es parecido al caso de Nessa, que necesitamos solidaridad, se llama en la resistencia civil fuerza auxiliar. Toda lucha social necesita fuerza auxiliar. O sea, no alcanza con los propios, sobre todo si son tomas, bloqueo. Entonces, hay que pedir ayuda a cuerpar de afuera. Sí. A veces es curioso, porque la forma de pedir ayuda es alejar a todo mundo. Una bonita discusión con las feministas. Las feministas me aman mucho y me odian.
y aquí en esta facultad tengo historias de sobra porque les hago preguntas y a veces cuesta contestarlas, pero aprendo mucho de ellas y estoy lleno de alumnas que tomaron la facultad 5 meses y muchas historias. Ese puede ser un tema en que le podemos dar vuelta de tuerca. A veces quiero acuerpar y alejo a todo mundo, tengo todo. Ese fue el tema con la toma de la facultad, pero yo les digo, la facultad está llena de profesoras feministas que vienen de las luchas del CGH, de todo. ¿Por qué no dejan entrar a nadie? ¿Por qué tienen cerrado acá el ICANTO y tienen un cartel que dice que arda todo lo que tenga que arder? ¿Qué tiene que arder? ¿Qué es eso? Así les decía, con mucho cariño, me respetan mucho, porque estamos hablando de conceptos, no de rol. Y entonces le digo, ¿por qué no suman a profesoras solidarias si necesitan justamente acuerpar la lucha? Los cursos de género que tiene que haber en la facultad, ¿quién los va a construir? Las feministas que estaban ahí eran de primer y segundo semestre, muy infantiles, las tenía de alumnas, no iban a construir un curso, necesitan profesora. Pero claro, todo cerrado, encapuchado, ni te dejan asomarte ni a 5 metros, pues nadie se acuerpa, ¿se entiende? Entonces, muchas veces los medios son opuestos a los fines. Digo, sí quiero acuerpar, pero alejo a todo mundo. Si ¿Sí se entiende? Es un tema típico. No digo que esté mal. Estoy hablando de diálogos reales con chicas que tomaron la facultad 5 meses y que jamás me contestaron eso. ¿Sí? Sí, sí. Y yo jamás pude contestar cosas que también ellas preguntaron. No, bueno, y Marx hablaba de fuerza de trabajo, pero nosotros tenemos esto que es el intelecto. Y entonces, ¿cómo acuerpo con mi intelecto? ¿Son sí. los textos? ¿Son estos textos metidos en medios canónicos donde sí puedan generar un cambio pragmático en la sociedad? Sí, sí, no sé bien por qué lado me lo dices. No, no, hay muchos lados donde lo puedo ver. Yo lo que digo solo es acuerpar, perfecto. Para acuerpar hay que atraer a la fuerza auxiliar, no alejarla. Y en muchas luchas sociales lo que pasa es que los medios no coinciden con los fines. Y ese es un gran tema de la resistencia civil. Entonces, a veces pido acuerpar y alejo a toda forma solidaria. Si se tiene, no digo que funcione o no. En la facultad fue ese el problema número uno para mí. Pero puede estar equivocado, pero no, no es ahorita el tema de la toma de la facultad. Vale. Yo nada más ¿vamos? Sobre sí. lo que dijo él. Quisiera ver qué problemáticas hay a partir de vamos a hablar o a escribir o a reflexionar sobre algo que pasó en esa. Y nosotros desde este cubículo vamos a resistir. O sea, creo que ahí hay un montón de broncas de apropiación que muchas comunidades están diciendo no me vengas a escribir esa columna que no conoce lo que en realidad está pasando. O no me vengas a poner, no sé, estos juegos en el parque porque la clínica más cercana está 2 horas, no jodas que el niño se va a caer. Claro. O sea, y creo que eso desde el currículo donde no nos ensuciamos los zapatos está bien fácil de decir y no ayuda mucho. Entonces no sé cómo ponerlo ahí en el terreno de la discusión. Si mi premisa es pues igual y no ayuda a la discusión. ¿Cómo juego de los dos bancos? Sí, estamos en el tema de meter el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Perfecto. Meter el cuerpo es distinto de poner el cuerpo. Letras de oro, bien importante. Porque meter el cuerpo lo metes entre quien no quiere que lo meta. Es empujar, forcejear. Poner el cuerpo es ponerse así como un caballero y adelante haz. Sacrificarse. Sí, o sea, meter el cuerpo tiene la idea de incomodidad, de generar disrupción, de generar incomodidad, resistencia. El orden social no quiere que nadie meta el cuerpo. Y tiene 20.000 artimañas para eso. Entre otras, pedir ayuda y alejar a todo el mundo. Quien lo hace cree que es el radicalismo más grande. En realidad lo que hace es hacer que la lucha se caiga como pajarito. Porque sin fuerza auxiliar no hay lucha que aguante. Y ahí están los resultados. Entonces, el orden social es el gran adversario en la reflexión. Hay que captar cómo opera. Y muchas veces lo que hacemos es reproducir el orden social en nombre de ideales libertarios. Pero hacemos lo mismo. Nos pasa a todos, todo el tiempo. ¿Sí? Somos parecidísimos al adversario contra quien luchamos. Aunque el discurso es incendiario. Todo el tiempo.
Entonces, el que resiste se tiene que hacer las preguntas. Entonces, meter el cuerpo es un sinónimo de resistir. Es un sinónimo de luchar. Entonces, hay un tema bien importante que salió y que nos puede dar la clave hacia lo que Mariana presentó hace como una hora. Hay que aprender a distinguir niveles de meter el cuerpo. Esa es la clave del que va a resistir. Plantearse las acciones de resistencia como niveles de lucha social y saber cuándo aplica uno y cuándo aplica otro. Ese es el gran tema de la lucha social, de la resistencia o de meter el cuerpo, los niveles de las acciones. ¿Se entiende la frase? Va unida a otra frase muy importante. El nivel de mis acciones tiene relación con el nivel de las acciones del adversario, que es lo que nadie toma en cuenta. Cree que lucha solo. No, la lucha social es de dos, no de mi ombligo. Y uno se está siempre mirando el propio ombligo. Por eso muchas cosas no avanzan, porque perdemos de vista la estrategia del adversario. Entonces, cuando yo me planteo el nivel de mis acciones de resistencia civil, tengo que conocer en lo personal incluso más las del adversario. Nosotros como colectivas y cosas y grupos malosos invertimos una tonelada de tiempo en conocer al adversario. No vivimos del ombligo de que somos lo máximo y todo el mundo a nuestra causa. No, eso es el infantilismo. Uno quiere avanzar en las luchas, no estar siempre en el mismo lugar aunque se siente un héroe. No. Para eso hay que conocer al adversario. Si no, no se puede luchar bien. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, aquí hay un problema, que hay una relación de niveles entre la espiral de la resistencia civil y la espiral, pudiera ser, de la violencia del adversario, o del poder, o de la injusticia. Hay dos espirales, y hay que conocerlas. Y tienen reglas y leyes bien precisas, históricas, no rollos, y que tienen relación. ¿Se entiende la idea? No, no quiero ir más adelante de lo que discutamos, ¿no? Pero me interesa mucho esta idea porque es una vuelta de tuerca en el tema de meter el cuerpo. La pregunta es, ¿cómo, dónde, cuándo meter el cuerpo? ¿No? ¿Cuándo resistir? ¿Dónde resistir? ¿Hacia quién? Pero sobre todo, ¿cómo? Y la respuesta tiene que ver de que también el adversario mete el cuerpo. Entonces tengo que entender cómo lo está metiendo para que la forma en que yo lo meta logre una ruptura y un avance en la causa que busco. ¿Sí se entiende? O sea, las acciones de resistencia civil tienen relación con las acciones del adversario que también lucha. Y entonces, este es otro gran tema. El adversario lucha las 24 horas del día, los 60 segundos, y no tiene un pelo de tonto y de nada que se le parezca, ni de pendejo, ni de nada. Esa es una de las infantilismos más grandes de esta tierra. Creo que el adversario es un tonto, uno que tiene copete y está todo el día con mujeres. Ay, por favor. Ese es el infantilismo del que solo se está mirando su ombligo todo el día. No, el adversario es una máquina de luchar. Máquina. Y sabe luchar. También nosotros. ¿No? Entonces es una relación que tiene proporción y relación. Entonces, cuando yo hago, es como dos termómetros, ¿no? Termómetros con temperatura. Si yo hago cierto tipo de acciones, haz de cuenta, como les digo, ¿no? Una espiral de la resistencia civil y una espiral del poder, de la lucha autoritaria. Le podrían llamar de la violencia si quieren. Perfecto. Entonces, las acciones de un lado tienen que tener relación
con las del otro. ¿Sí? La lucha social, la resistencia, es un conjunto de relaciones sociales. A ver si se entendió la idea, antes de ir al contenido del termómetro. ¿Eh? ¿Sí se entiende? Entonces, cuando yo digo, oye, el semestre pasado hubo 5 paros de 3 días, aquí hay testigo. Después del primer paro, pregunté al grupo, dígame la razón del paro. Del segundo paro. El primero entendí que había baños trans, que querían un baño trans. Perfecto. Yo le dije, por lo que entiendo, la directora ya lo dio. No, pero no sé qué. Perfecto. Pero ya estuvo al otro día. Ahora díganme la razón del segundo paro. Estoy hablando de alumnos muy abusados, que lideraban asambleas, todos muy reflexivos, de lo mejor. Hasta el día de hoy, ninguna respuesta. Sin embargo, hubo 4 paros. Entonces, aquí entra un tema muy importante, que es conocer los niveles del termómetro. Porque la resistencia civil no es un juego. ¿Sí? Hacer paros no es un juego. No es un deporte. ¿Sí? Solo quien hace paros, como cualquier cosa, es el grado de la ignorancia en la resistencia civil. Hacer paros como un deporte. Es lo que pasa en la facultad. Lo he escrito y lo he dicho en foros grandotes y etc. ¿Sí? No hay una toma de conciencia de lo que es realmente un paro y la relación con la acción del adversario. ¿Sí se entiende? No digo que no haya que hacer. He estado en cuanto paro, imaginen, y tomas. La especie humana ha avanzado por paros y tomas. ¿Sí? Pero no sin razón de fondo, porque el paro es una acción del termómetro a 40 grados, entonces se necesita una causa también de 40 grados en la espiral de la violencia. No se puede hacer un paro porque sí. ¿Y por qué de 3 días sino de 1 o de 2? Yo lo que estoy diciendo es que hay que discutir. ¿Sí? No es una acción de fuerza que se vota en una asamblea de 30 personas. ¿Sí se entiende el tema? Ese es el gran tema de la resistencia civil. La relación entre las acciones del adversario y la causa y mis acciones. 1. 2. Saber medir mis acciones en el termómetro de la espiral de la resistencia civil. Y distinguir no cooperación, desobediencia civil, marchas, asambleas, cartas, murales, acciones de danza, no son lo mismo. Justamente ahí es el tema del conocimiento, para luchar bien, no nada más para crear agitación y creer que me siento bien porque organizo esto. No, así no es la lucha social. Y poder decir que sí, ¿sí se entiende? Como no vengo a caerles bien, les estoy dando teoría durísima. Para contradecirme me tienen que dar teoría, no rollo. ¿Sí se entiende? Ok, entonces dejo las hipótesis. Relación entre las acciones del adversario y las propias. 2. Medir la intensidad de las propias con una escala teórica. Acuerdos, negociaciones, murales, entrevistas de prensa, foros, clases, toda posibilidad de arreglar las cosas rápido, entre pocos, negociando acuerdos, dialogando, escribiendo textos, documentos, poniéndonos de acuerdo. El problema es que mucha resistencia civil no logra poner de acuerdo a las partes. Entonces, una de las partes decide hacer público y abierto, masivo, el conflicto. Entonces empieza el tema de las movilizaciones de masas, marchas, plantones, caravanas, peregrinaciones, etc. ¿Se entiende la idea de la escala? ¿Sí? Ok. Entonces el termómetro sube a 38 grados, pero las marchas pueden no bastar, o pueden ser todas al zócalo, qué aburrimiento, o al mismo lugar. Entonces el adversario, como me dijo una vez uno de Gobernación, me dice, oye Pietro,
todos sabemos que después de 4 horas todos están en su casa. Lo único es controlar esas 4 horas de mal. Así que fácil, así funciona el adversario y lo sabe hacer perfecto. Entonces, cuando ya eso no es suficiente, entra lo que se llama la no cooperación. La no cooperación es dejar de hacer algo que empodera al adversario. Por ejemplo, las madres buscadoras, que son de las grandes actoras de lucha social en el país, decidieron no esperar que el gobierno busque a sus hijas e hijos, porque no lo va a hacer. Se dieron cuenta después de 4 o 5 años. Y entonces decidieron buscar en forma autónoma ellas. Esa es la gran vuelta de tuerca en México de la lucha social de no cooperación de las madres buscadoras, grandes actoras de la resistencia civil. Y si la no cooperación no es suficiente, está la desobediencia civil, que es el grado máximo de la resistencia civil dentro de la no violencia. La desobediencia civil. Antes que la ley viene la conciencia. Antes que la legalidad viene la legitimidad. Es un deber desobedecer una ley que deshumaniza o crea una situación de injusticia. Eso es Mandela, Gandhi, el zapatismo, hay toneladas de cosas atrás de esta cultura. Pero la desobediencia civil es el último paso. Ahí está el problema, que muchas luchas sociales a veces queremos que empiecen por la desobediencia civil. Ese es un infantilismo. Porque además todo mundo, todo desde el zapatismo hasta el gandhismo, sabe que se necesita una preparación para que no sea una provocación y sea algo que acumule fuerza, sino es un autogol, porque el adversario enseguida va a decir que es un caos, que es un desorden, que ni se sabe qué se quiere, y la opinión pública en general no va a apoyar, y entonces no voy a llegar a ningún lado. Si se entiende la historia de la desobediencia civil, ok, no mi rol, sí. Fuerte, bravo. ¿Cómo se podría entender la resistencia civil en un estado de decepción, ¿no? No sé, por ejemplo, ahorita el caso más inmediato que se me viene, pues es el caso argentino, que se tomaron los 47 de julio. ¿Qué y caso argentino? El caso argentino, de la última dictadura. Ah. ¿Y cómo se atraviesa esta resistencia civil cuando dentro de un marco de seguridad nacional, pues todo esto queda como ilegítimo, queda como incluso hasta clandestino? Y luego cuando hay indicios de violencia o una respuesta, como respondiendo al termómetro, llega como esta teoría de los dos demonios, sí, que obviamente pues no es equiparable, ¿no? Porque hay una fuerza del Estado y una fuerza que se antepone como clandestina, como respuesta de esa misma violencia. Claro. Pero ahí, no sé cómo resiste ya dentro de lo popular, lo civil, dentro de ese marco de pensar como disidencia, está como imposibilitado. Ok, sí, ¿sobre eso? Sí, yo voy a... Dale, a ver, mírala porque te va a contestar. Sí, sí, somos... Bueno, no, no lo voy a contestar como tal, pero yo estaba pensando en el termómetro y pensar en esta cuestión de la lucha confrontativa. Sí. Porque yo creo que, de alguna manera, cuando estás buscando una respuesta, una... No sé si justo aquí la diferencia capital es respuesta y reacción. Porque la lucha es reacciones, ¿no? Si se sabe que alguien tomó tal puerto, eso a mí... en la historia de la humanidad, si voy y me muevo a Polonia con Hitler, eso significa que todo Europa tiene que contestar para esa acción, ¿no? Y entonces se convocan a guerras y se levantan estados y demás cuestiones. ¿Qué tanto es un diálogo? ¿Qué tanto hay un mismo lenguaje a la hora de yo estoy buscando una reacción de mi adversario? ¿Por qué hay cierta gama del feminismo que busca vandalizar los monumentos? Pero tú ya en las marchas ves que vandalizan sin esta idea de trasfondo de estoy haciendo un acto simbólico de hacerlo, por decir muchas cosas, ¿no? Y yo defiendo el vandalismo en ciertos contextos, ¿no? Pero creo que de repente la población lee estos actos y no está leyendo lo mismo, no está utilizando el mismo lenguaje. Entonces,
también retomando un poco de las lecturas que hemos hecho pues, de otras sesiones, si tenemos esta ficción de la civilidad, tenemos una sociedad que hizo leyes y que de alguna manera crea una sociedad que tiene esto es normalidad, esto es anormalidad, esto es justo, esto es injusto, esto es pederastía, esto no es pederastía, esto es comportamiento sexual normal y esto no lo es. ¿Cómo busco una reacción? O sea, ¿mis reacciones van en un mismo lenguaje o tienen que ser totalmente discordantes? Porque de repente tienes que entrar a las mismas leyes del juego para buscar una reacción equivalente. Bravo, genial los dos. Ese es el arte de la desobediencia civil y es el arte por lo que digo que la lucha no puede empezar por ahí. Mucha lucha empieza por bloquear carreteras y tomar cosas. Dices, bueno, tomar la facultad para una situación de X cosas. Dice, hay otras formas de lucha antes por las cuales vas a lograr con mucho menos costo lo que buscas en parte. ¿Tiene que ser así o no? Yo no voy a decidirlo. Lo que digo es que la pregunta es un proceso gradual de avanzar en el tipo de acciones. Para que la legitimidad moral, la fuerza moral de la comunidad, yo puedo tomar la facultad con 20 personas, como fue en noviembre del 2019, pero la legitimidad cero a nivel comunidad masiva. Pregunten y vean lo que fue, un desastre hasta el día de hoy. Entonces, hay muchas formas de hacer desobediencia civil. Lo que plantean ellos dos es muy importante, que tiene que ver que aunque el orden social está basado en la legalidad, en la construcción del orden, del no caos, entonces inmediatamente la desobediencia civil es atacada como un estado de caos. Ahora, la imagen del budista que vimos al inicio tiene esta teoría atrás. La especie humana no está en la edad de piedra gracias a la desobediencia civil, a gente que dijo ya basta. O sea, la desobediencia civil es uno, para mí casi el mayor motor de avance de la especie humana, pero no en el orden social que vivimos ni en la gente normal de la opinión pública general. ¿Sí se entiende? Entonces, construir esa legitimación y no provocación es el arte, es la preparación y es construir los cuerpos que van a hacer las acciones. Porque si la gente que hace acciones de desobediencia civil cree que está violando la ley y que está mal, estamos perdidos. Que no vengan las acciones, por favor. Tiene que sentir la legitimidad de lo que hace. Y saber que está violando la ley y que va a ir a la cárcel. Las dos cosas son para él. Si no, no está para la desobediencia civil. Por eso es un tema complejo. Ahora, ¿qué tocó él? Una dictadura militar. Vengo con gente, por ejemplo, en Nepal, de Myanmar. Imagínense hacer desobediencia civil en Myanmar. ¿A quién se le ocurre? Estás muerto en 3 minutos. Entonces, claro, hay un contexto político, social para cierto tipo de acciones. O sea, ese es el arte de la resistencia civil. La medición, la comparación, el conocimiento de la historia, el entrenamiento del cuerpo de los que van a hacer las acciones. Porque si no, las acciones son autogoles. Ay, y los autogoles en la desobediencia civil son muy peligrosos. Lo mínimo es la cárcel. Hay autogoles también de la vida. Por ejemplo, temas de dictaduras militares. Se gobierna muy represivo. Entonces, hay que medir... ¿Sí? El proporcional, no me preguntaron, pero se los voy a decir para que ubiquen de lo que hablamos. El proporcional del termómetro de la violencia, de la desobediencia civil, es el genocidio. La acción más inhumana de la especie. Es la acción más inhumana de la espiral de la guerra, el genocidio. No toda guerra termina en genocidio, pero todo genocidio se da en condiciones de guerra. Por suerte, no toda guerra acaba en genocidio. Y cuidado, porque el genocidio es distinto de la masacre. Hay toda una gradación también en el termómetro de la violencia. ¿Se entiende la lógica? Por eso la gente dice, oye, pasó lo de Tlatlaya o lo de los 43. Y dicen los obispos, vamos a hacer una jornada de oración todos los domingos en México. Escuchen esto, que lo he dicho a los obispos. La oración es... 37 grados. Lo de
igual a, es 42 grados. Una acción de 42 grados no se para con una jornada de oración. Se las pongo más fácil, porque fue así. Escuchen esto. El asesinato de los jesuitas en la Tarahumara, 40 grados, una masacre. La iglesia reaccionó y convocó 3 meses después a un domingo de oración en todas las parroquias de México, 37 grados. Esto en la epistemología de la no violencia es una inmoralidad, porque es una simulación. No se combate una masacre como la de los jesuitas con una jornada de oración de domingo. ¿Sí se entiende? No estoy criticando ni diciendo que esté mal o no, estoy analizando la relación de lucha social real, no el rollo del discurso, ¿sí? El hecho. Okay. Porque hay dos termómetros: masacre, jornada de oración. Esas son dos acciones que tienen relación. Estoy hablando de algo real, ustedes no necesitan estar en el tema, pero yo sí estoy. Yo creo que es algo bien complejo, ¿no? O sea, porque yo me pongo a pensar, ok, estamos en el diálogo, pero ¿qué pasa justo cuando hay represión? O cuando por parte del adversario no hay diálogo, como lo que pasó con Linares, ¿no? O sea, que se intentó el diálogo y él simplemente dijo, ah, no, me meto a la biblioteca y la va. Ya. Yo con Linares creo que no se intentó el diálogo, se lo dije a la chica, no. Diálogo no es un discurso. Cuando el otro presenta algo y tú dices que a todo le falta, eso no es un puente de diálogo. No, se planteó, sí. Pero él ni siquiera se presentó. O sea, yo hoy sí no estoy... No. ¿Quieres hablar de eso? No, pero ahora ya no da tiempo. Es que no. No, despacito. No, no voy a hacer polémica. O sea... ¿Eh? Sino que yo quería preguntar cómo podemos graduar las cosas en los termómetros, porque... Bravo. Usted dice, conocimiento. Hay que conocer de lucha social. Hay que conocer qué quiere decir diálogo. No, puedes tener razón o no. Te voy a decir una anécdota, porque veo que estabas dentro del tema, lo conoces. Te voy a decir una anécdota. El 15 de enero del 20 hubo un diálogo en Los Pilares. Yo estaba, es el aniversario de mi boda. Aquí. Las chicas, Linares dijo, vamos, ¿cuándo nos vemos? Acabó el diálogo, ¿cuándo nos vemos? Y Linares dijo, ya. Y las chicas se rieron, se levantaron y se dieron media vuelta. Y yo le dije a las que estaban en la toma, alumnas mías, 3, le dije, ¡qué barbaridad! Así luchan. El adversario les dice que ya quiere seguir el diálogo y ustedes se dan vuelta y se burlan, tómenle la palabra, porque yo estaba y es textual y escribí de eso, ¿sí? Entonces, sí, diálogo de sordos. ¿Qué fue lo que pensé de los dos? Las chicas de la toma y Linares usaron la misma lógica, el encierro. Ninguno de los dos pensó con mucha gente, tenían 2 grupúsculos alrededor y ahí se acabó el pensamiento. Esa es mi hipótesis. Puedo estar equivocado, no vamos a discutir de eso ahora, pero yo escribí, lo dije, Congreso de Ibero, Congreso de Filosofía Internacional, expuse el grupo que tomó la facultad 5 meses y Linares usaron la misma lógica de pensamiento, el encierro. O sea, ninguno de los dos se acercó. Puedo estar equivocado, no. No, sí. Sí, está bien. Está bien. Mi duda es, ¿hasta qué punto es considerado el diálogo? ¿No? O sea, cuando justo hay esta... Brava. Sobre eso, porque nos toca, es una pasión para mí, horas de ese tema. Un aprendizaje que escribí y dije en el Congreso es que faltó una instancia de mediación entre 2 partes encerradas. Es de lo que más aprendí, es mi conclusión de la toma. Y espero que la próxima no me agarren en curva, porque para mí ese fue el talón de Aquiles, para el diálogo, justamente. Ok, pero vas, que no hablaste. O hablaste, sí. En este momento, me estoy quedando como... Fuerte. ¿Cómo? Ok.
creo que ¿cómo ya... podemos construir esta comisión de mediación? O sea, esta parte bueno. de mediadora, porque, o sea, creo que justo en eventos y momentos en los que hay una confrontación, es difícil ser neutral, ¿no? Entonces, si vas a construir algo que medie estos conflictos, ¿cómo lo construyes para que pueda mediar y no para que solo sea como en realidad un elemento extra de alguna de las dos Bravo. Posiciones, ¿no? Porque, o sea, justo apenas... Perfecto. Mi aprendizaje del conflicto de la facultad, que me pegó muy, muy íntimo, es que se debió obligar a las dos partes con acción directa. Yo la próxima, si pasa y está uno en algo, no es de preguntar, es de obligar. Eso tiene una lógica en la resistencia civil de acción directa. No te pregunto, aquí está la comisión, mañana nos reunimos. Pero la comunidad tiene que estar atrás respaldarlo, se necesita fuerza auxiliar. Ese fue parte de mi aprendizaje de la toma de 5 meses, que para mí fue un desastre para la facultad. Así. Sí. Más allá de lo que se logró, claro, pero lo que se logró se pudo lograr en muchísimo menos tiempo, fue valiosísimo y no era necesario 5 meses. Ese es mi análisis de la relación de las resistencias. Puede ser equivocado, las chicas dirán era necesario ese tiempo. Pero bueno, es la reflexión. Sí. Gran tema para nosotros, sí. Yo creo que en la resistencia, en el diálogo de la mediación, siempre, bueno, no siempre se va a ganar, ¿no? Todo lo que se está, por lo que se está luchando. Claro. Entonces hay que también... Aquí entra la mediación, sí. Sigue, sí, bravo. Hay que ser lógicos y sinceros en lo que uno está luchando, ¿no? Entonces buscar, pues sí, bueno, hay ciertas luchas donde sí se busca un cierto cambio, pero en este caso, como en el que pasó la facultad, solamente no se iba a conseguir todo, pero lo máximo que se podía conseguir era lo que podían, tratando de llegar a un diálogo y de un acuerdo mutuo, ¿no? Porque hay que también pensar en la otra parte, ¿no? Porque él está tirando y aflojando, ¿no? Y de este lado está peleando por ciertas cosas, ¿no? Entonces es complicado, pues, llegar a un acuerdo, ¿no? Es increíble cómo pasa a veces hasta en las parejas, lo mejor está al final. O sea, es increíble que los últimos 5 minutos estemos hablando de esto. Si me lo dicen al minuto 1 de la clase, hasta ahora y no se hubieran aburrido un minuto y hubiéramos tenido un montón de herramientas. Pero así fue, salió ahora porque tuvimos un proceso reflexivo que nos fuimos acercando. Pero esto quizás era lo más íntimo y por lo que pudimos empezar, pero está bien, así fue el proceso. Lo veo como sentido el humor de la vida, ¿no? Ojalá, si hubiéramos empezado por ahí, ni les digo, el agarrón que nos hubiéramos dado, bien interesante. Bien, pero con teoría, no con rollo. Sí, pero está muy bien, estuvo genial acabar así. Y sí quiero decir una cosita de completo. Sí. No, no seguir la polémica, por favor. No, sí. Es un caso muy concreto, pero que decía también a... Es como que de Dios no hay una lucha en abstracto, no hay una resistencia en abstracto, pero ¿cómo hacemos? A ver si me puedo expresar la pregunta. Tenemos que esperar a que algunas formas de pensamiento... Estoy pensando en el nacionalsocialismo. ¿Cuánto tiempo se tuvo que estar... para que de pronto ya tengamos una guerra y hay que resistir hasta ese momento, o es posible plantear una resistencia previa a un hecho concreto que de pronto se ve que es una bola de nieve que está creciendo? Sí. Una cosa que se me olvidó de lo que dijiste hace un rato, la película de Garnier es muy útil de ver, dura 4 horas, pero en familia, en pareja, la pasan bomba. Está muy bien hecha, está basada en la biografía de Fischer, que está muy agradable de leer. Si me preguntan, lo que tienen que leer es la autobiografía de Gandhi. Ese libro puede cambiar sus vidas, y a mí me cambió la vida, ayuda mucho. 500 páginas, pero se lo leen en una semana. Y van a aprender, se llama Mis experimentos con la verdad.
Pero en la película hay una frase que la tengo grabada hasta de por vida, que es lo que está diciendo ella y lo que dijo ella hace un rato. La clave de la resistencia civil es estar un paso adelante del adversario, no reaccionar. Esa es la clave del que aprende. O sea, por eso hay que conocer la estrategia del adversario. Entonces, en esa frase Gandhi le dice a un periodista inglés o a un compañero, no me acuerdo, comillas, tenemos la iniciativa. Para mí eso es a lo que nos dedicamos en las clases, construir estudiantes capaces de tener la iniciativa en la resistencia, estar un paso adelante, no reaccionar. Sí, más, perdón. Okay. Yo entonces, ahorita de todo esto, en los termómetros no es el iniciar la relación en el termómetro del poder y que sea que el otro reaccione, sino que primero hay una reacción a lo que va a haber. ¿Empieza en el termómetro de acá? Depende. A veces, bueno, hay un tema importante en la guerra. La guerra la empieza quien dice ya basta, no quien ataca. Por eso el que declaró la guerra en México es el zapatismo, no el ejército. Pero como si llevan 500 años aplastando indígenas. Sí, pero eso no necesariamente es el tipo de guerra del que estamos hablando. El zapatismo es el que dijo declaramos la guerra el 1 de enero de 1994. Ya se me fue el avión porque te lo dije. Perdón, es que asocié con lo que quiero decir. Justo. Sí, la relación de los termómetros. El que puede iniciar la confrontación no es el que hace la injusticia, es el que dice ya basta. ¿Sí se entiende? Esa es la guerra de Clausewitz. El que inicia es el que para la mano agresora, no el que agrede. Si tú no paras la mano, el otro sigue de largo y te despoja de todo. Entonces, esta reacción depende de cómo se da la resistencia. Pero el adversario también resiste. Entonces, es un tema complejo, porque es una relación de fuerza o de poder. ¿Sí? ¿Sí? Quiero solo decir una frase como para... Hablamos de feministas como luchadoras sociales, hablamos de familiares de desaparecidos como identidades, ¿no? Podríamos decir en México, por supuesto, pueblos indígenas campesinos que resisten la minería, la deforestación, el despojo del agua. Son grandes actores de la resistencia. Pero hay un cuarto actor rápido que quiero solo que quede, que es un tema importante en el tema de la seguridad, que es un temate, que son los grupos de la policía comunitaria y los autodefensas. Me da pena no haber hablado de eso, porque es importante y hay mucho que reflexionar, porque es una forma mixta muchas veces entre no violencia y armas. Usan armas porque no saben cómo parar el nivel de violencia delictiva que les rodea. Algunos, otros son grupos delictivos, pero algunos estilo la CRAC de San Luis Acatlán, Ostula o el zapatismo, los Rirráricas, son gente muy honesta, organizada comunitariamente, que responden a asambleas comunitarias y que el delito trata de penetrar las 24 horas, pero muchas veces no lo ha logrado. Y lo que llaman policías comunitarias, rondas, guardias. Muchas sí han sido penetradas, sobre todo temas Michoacán y eso, ¿no? Pero muchas no, particularmente Ostula ahora, ¿no? Entonces, esa es una forma de lucha importante en nuestro país, mixta entre la no violencia y la violencia, porque tienen armas, y que hay que valorar, reconocer y darse cuenta en el contexto del delito organizado mexicano, ¿no? Que es un tema brutal para la resistencia civil. A mí me ha tocado estar frente al ejército, alcaldes, transnacionales, Coscos, Walmart, presidentes municipales, gobernadores, policía, pero nunca contra el delito organizado. Y eso es el problema grande que tengo en la familia. Mi esposa se aterroriza mucho, con justa razón,
y entonces resistir con el delito organizado que hay en México es un tema muy complejo. Es una variable diferente que no se puede tomar a la ligera, porque cuando te amenaza un gobernador o presidente municipal o Cosco, tienes un tiempo para cambiar. Cuando te amenaza el delito organizado, pueden ser 2 horas y si no te vas, estás muerto. Tengo tonelada de ejemplos, por desgracia, de estar en la prensa. Entonces, el nivel de la amenaza en la resistencia civil, en el contexto mexicano del delito organizado, es una variable totalmente diferente que no existía y que en los últimos 10 años ha cambiado todo el panorama. Se los digo por el tipo de resistencia que vayan a estar. ¿Sí se entiende el tema? Claro. Ok. Bueno, creo que ya. Sí. Gracias, Pedro. No sé si se dio, ¿no? Si no me pongo ya la dirección. Pero creo que fue real, ¿no? Sí, creo que nos puede servir. Yo aprendí mucho. Pero de la toma de la facultad. Uy, es así.